Muy buenas amigos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a Subnautica. Bueno gente, aquí estamos. En el último episodio habíamos ido a rescatar la cápsula 12. Bueno, mejor dicho, más que rescatar, a explorar. Pero como veis es de noche, tenemos que salir y de momento lo que tenemos para hacer son dos cositas. Tenemos que ir a 500 metros a lo que propusieron los de la Degassi, ¿vale? Así es que esa la podríamos hacer porque el resto ya lo tenemos todo hecho a la 3, 17, 19 y nos quedaba también aquí descarga de datos en códigos y pistas. Tenemos la 4 y la 6 hecha, pero la 7 no, gente. O sea que tenemos la 7 para hacer y la de profundidad de los de gas. Y el problema es que esto está en dirección sudeste, en la popa de la Aurora. La popa es el culo de la Aurora, y la verdad es que yo ahí no quiero ir porque hay un Leviatán y mal asunto. Así es que, bueno, gente, lo que vamos a hacer, mira qué bonita, he cambiado la fotico. Vamos a dormir. He agregado también unos pececillos más aquí. Así es que nada, vamos a dormir. Y mañana ya con la fresca, ¿sí? Ya nos vamos tranquilo. Y vemos. Vamos a ir a la de 500 metros, ¿sí? O también podríamos ir, ¿por qué no? Bueno, mira, tal vez podamos hacer las dos. Bueno, mira, ya es de día, ya la cosa cambia. Qué bonito que se ve aquí todo. Bueno, venga, vamos a bajar. Vamos a comer algo. A ver, uno, dos. No. A ver, ¿en serio? ¿Por qué me abre esto? 3, 4. Bueno, ya la he cagado, ¿verdad? Bueno, venga, 5, 6. Ahí está. Cuchillo en mano. Vamos a sacar. A ver. A veces es medio complicado, ¿sabes? Vamos a comernos esta. A ver. Vamos a poner esta. Estas están faltando 3. Aquí me parece que yo tenía el inventario lleno y le di. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a sacar una de aquí porque creciendo planta. Bueno, 85. Ah, bueno, ojo, Ojo, estas no me permite. Vale. No pasa nada. Aquí teníamos. Bueno, una más de melomármol, luego plantaremos lo que haga falta. Tenemos 2 pescaditos fritos. Bueno, a ver. Guarda esto, Dani. Guarda esto y vamos a cambiarle la batería a la linterna. Bueno, igual te digo yo que tengo aquí. A ver. Apaga, Dani. Igual tengo yo aquí una batería, que siempre llevamos una. Ahí está. Ahora sí, esta. Vamos a quitar esta y vamos a poner esta. Nos llevamos una de repuesto. Bueno, aunque esta se la podría quitar también, tío. A ver, nos llevamos 2. A ver, esta sí, se la voy a quitar por si las moscas, tío. Porque nunca se sabe. Si lo tienes que usar, prefiero que esté lleno, ¿sabes? Y acá nos vamos a poner esta otra que vaya cargando. Es una amiguilla lo que tiene, no pasa nada, nos llevamos una. Ahí está. Y acá nos vamos a llevar, guarda esto por favor, Dani. Nos vamos a llevar la máscara de profundidad porque por supuesto vamos a estar a 500 metros. Nos llevamos este también por si las moscas. Y acá vamos a hacer un cambio, gente. El sonar no lo vamos a llevar. Pero vamos a hacer un cambio aquí porque quiero llevar otra mochila. Así es que, venga.
Este no sé si llevarlo. Mira, este me parece que no. Este los vamos a cambiar de lugar. Me parece que vamos a poner. No, bueno, esta es de arriba. Ahí. Esta. A ver cómo ha quedado. Si ha quedado todo del otro lado. Porque quiero que esté del otro lado. Ya veréis por qué. Porque, bueno, me voy a meter debajo una cosa. Porque ahí hay unos molestos. Sí, están los dos de este lado. Que es lo que me sirve. Y el resto, lo vamos a poner aquí por si perdemos el Seymour. Por lo menos no perdemos estas cosas. ¿Qué saqué? A ver, voy a revisar, tío, porque ya veo que me llevo algo mal y no puedo bajar. Vamos a revisar, porque era uno, eran dos, no sé qué hice, tío. A ver, tenemos el sistema perimetral de defensa, lo quiero. El módulo MK2, que son a 500. La verdad, tendríamos que hacer uno más, gente. Mira, lo vamos a hacer porque tenemos con qué, creo yo que tenemos con qué, así es que lo vamos a hacer antes de irnos. A ver, el módulo MK3, este, lingote de plastiacero y 3 de rubí. Yo lo tenía preparado en algún momento, no sé dónde lo dejé. A ver. Bueno, mira, sé que lo tenía preparado o me... Ah, aquí. Plastiacero y 3. Sí, porque ya tenía toda la idea. Ah, a ver, Dani, que aquí está la mesa, tío. Bueno, mira, vamos a hacer el módulo 3. Ya de una vez, gente, porque esto de andar que te sí, que te pongo, que te saco, que no sé qué, qué sé yo. Bueno, este ya queda definitivo para siempre, ¿vale? ¿Dónde está el módulo? Aquí. Bueno, tenemos 900 metros, gente. El Seymour va a 900 metros. Tenemos las dos mochilas puestas y el sistema perimetral. El resto, nada. Vamos con el casco como vamos. Y final, gente. Ahí ve, venga. Bueno, vamos a poner aquí la de los 500 metros, que es esta. Ahí está, ahí se ha encendido. Y vamos para ahí, gente. Vamos para ahí. Debería haber comido, ¿verdad? Mira, casi me vuelvo, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Vamos a tratar de hacer lo más rápido que se pueda. No es una zona que me guste estar, así que ya te digo que... Vamos a ver. Ahí está. Bueno, vamos rumbo a lo desconocido, gente. Esto es pasando... Bueno, aquí ya anduvimos, ¿eh? Aquí ya anduvimos. Fijaros que aquí ya anduvimos. ¡Oh! Pero el Seymour está a 66, tío. Y nunca lo reparé. No, 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 no. Esto no... Esto no puede ser así, tío. No puede ser así. Mira los mordedores esto. Bueno, ahí está. Bueno, 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 tío. Vamos a ver. Ahí estamos, gente. Vámonos. Bueno, ahora te quiero ver, Ahora te quiero ver, Seymour querido. Este creo que es el último pedrolo que se ve. Y a partir de aquí... Bueno, a partir de aquí, tío, fijaros cómo... A ver, ¿tengo las luces encendidas? No. Venga, ahí está. Ahora sí, bueno. Poco a poco. Aquí tenemos varias cositas. ¿Nos quedamos que no podemos seguir bajando? ¿Cómo es esto? Tío. Bueno. A ver. ¿En serio, macho? Mira, aquí están las pelotas estas. Significa que vamos bien.
Bueno, a ver. Esto es un poco así puñetero para encontrarlo, ¿sabes? Pero aquí también, aquí tenemos los curvadores, ¿sabes? Los curvadores son una cosa muy, muy especial también. Bueno, mira, aquí macho, ¿no puedo seguir bajando yo? ¿Cómo es la historia aquí? Bueno, mira. Bueno, la entrada al abismo, tío. Mira, aquí hay uno, están los curvadores. Los curvadores son una especie de biomecánica creada por... Son esos, mira, ahí está. ¿Lo veis? Ese de ahí. Ese es un curvador. Ellos se pueden... Mira, y mira ese otro que está ahí. Mira. Bueno. Aquí está la base de Gassi. Menuda base de mierda fueron a hacer estos tíos aquí. Venga. Bueno, mira. Detecting a titanium mass somewhere in this area. Unable to confirm whether it originated on the... Puede que se golpee un poco el Seymour, no os preocupéis. ¿Vale? Ahí está. A ver, para abajo, tira para abajo, Dani. Bueno, no tanto, ¿eh? No tanto, un pelín para arriba, tío. Bueno. Sí. Ya te entendí, hija, ya te entendí. Venga, ahí está. Bueno, mira. ¿Esto cómo estamos? ¿Esto estamos bien, esto? Sí. Esto estamos bien. Bueno, ¿a dónde está este bicho, tío? Bueno, vamos a ponernos esta, pero apagada, porque a este tío no le gusta la luz, ¿sabes? Y larga un as. ¿Dónde está la entrada, macho? Acá. A ver si hay algo aquí. Esto lo vamos a ir haciendo así, ¿eh? Para entrar, rapidito, miramos y apagamos, ¿sabes? Igual acá adentro no nos puede hacer nada. Pero ya se ha cabreado. Fíjate, macho. Fíjate. Bueno, mira, acá. ¿Qué me pide? ¿Qué me dice? Coger bolsa de viaje. Venga. Mira. Míralo. Sabe que estamos aquí. Bueno, mira. Aquí tenemos una PDA. Bueno. Esta la vamos, mira, esta la vamos a escanear. Vamos a andar lo más posible. Mira. A ver. Qué feo eres, tío. Qué feo eres. Mira. Si yo no pongo el Seymour ahí, me lo rompe todo. ¿Sabes lo que te digo? Ahí abajo está cubierto. Y el tío no llega, pero vamos a ver, no cantemos victoria, que todavía... ¿Esto qué es? Aletas de recarga, vale. ¡Oh, la máquina de café, tío! Al fin algo decente. Ahí está, venga. Bueno, vamos a prender un poco la luz y que se cabree todo lo que quiera, ¿eh? Porque, bueno, mira, aquí hay otra bolsa, no sé si llevármela. Ahí está, tío. Ahí me ha tirado una descarga. La descarga lo que hace, te consume la luz, ¿sabes? Bueno, mira, vamos a apagar. Aquí adentro no tenemos más nada, ¿verdad? No tenemos más nada. Aquí afuera, ¿qué hay? Macho, eso que está ahí atrás es una... Mira, ahí atrás hay una PDA, tío. Uf, y justo está este aquí. Bueno, míralo. Qué espectáculo, tío. Nos queda 42 de oxígeno, ¿eh? Ya sé. Venga. Vamos. Corre, Dani. Al Seymour. Adentro, tío. 30 seconds. Ahí está. Respira. Tranquilo. Tranquilo, tranquilidad, gente, tranquilidad, que ya tenemos la mitad hecho. Ahora hay que hacer la parte de arriba de este lugar. Mientras tanto, vamos vamos a comer un pescadito y nos vamos a tomar esta de 50 de agua y ya estamos
a tope con el agua. Mira, 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 tío. Dos bolsas aquí. Bueno, no. Te quedas aquí, Dani. Me pareció que estaba aquí, era esto que se movía. ¿Sabes qué? Yo voy a meter las bolsas aquí. Esta y esta las voy a meter aquí para que me ocupen. Ah, míralo, míralo. Bueno, mira. Venga. PDA, 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 PDA. Aquí afuera. No te vayas a creer que me gusta mucho. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo que no puedo entrar, tío, aquí? ¡Ay! Ahí está. Bueno, mira. Vamos a apagar la luz. Esto me pide escanear. Esto. El acuario, gente. Tenemos el acuario alienígena. Buenísimo. A ver si nos hacemos un poquito. Vamos a cambiar un poco. Yo sé que esto le enfada, pero bueno, mira. Aquí tenemos otro. A ver, me estoy trabando con esto. Aquí adentro estamos seguros, gente. Oh, generador de escudo del Cyclops. Cuando podamos. A ver si le llamamos la atención que el tío venga para aquí. Ahí está. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Qué feo eres, tío! ¡Qué feo! A ver. Algo me pedía que lo escañara, ¿eh? No sé qué. A ver. No, aquí a través del vidrio yo no lo puedo escañar. Pero había algo que me pedía que me hizo. Mira. Crustápodo, sí. Ahí, ahí, ahí. Lo estoy escañando. Buenísimo. Mira, 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 mira. Ahí está. Bueno. Bueno, gente. A ver. Vamos que nos quedamos sin oxígeno otra vez. Bueno, mira, aquí hay otra PDA, tío. La vamos a pillar. Vale. Y aquí tenemos unas escaleras. Bueno, mira, voy a tener que prender, tío, porque. Bueno, mira. Tenemos una escalera. Esto es un laboratorio. Fijaros. ¿Esto qué es? Huevo de criatura. Venga, ahí me apagó esto. Mira, esto me pedía escáner, tío. ¿Qué es lo? No, ¿qué es lo que me pedía escáner? Algo me pedía escáner otra vez. Bueno, mira. Vamos a pillar todo lo que podamos de aquí. ¿Cuánto tenemos de oxígeno? 60. Esto lo hemos dejado limpio. Ah, esto. Bueno, venga. No le gusta, no le gusta la luz, pero bueno, se la va a tener que aguantar de momento. Venga, 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 que nos quedamos sin oxígeno, tío. Vamos, vamos a volver luego porque ¿dónde están las escaleras? Aquí. Porque tengo que respirar. 30 segundos. Sí, ya lo sé, hija, ya lo sé. A ver, si no me trabo. ¿Sabes? Y si no me come este ahora, aquí, en este intento. No lo veo. ¡Hostia! Está aquí. No, 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 no. Bueno. Por los pelos. Y le ha dado, mira, le ha dado al Seymour. El Seymour está. Malamente, tío. Ahí, lo voy a dejar ahí atrás. Espero que aquí no llegue. Ahora el tío se va a quedar aquí. Bueno, mira, si el Simón lo rompe, lo perdemos, ¿sabes? A ver. Yo creo que aquí no lo alcanza, tío. Bueno, mira. Aquí no lo alcanza. Vamos a escanear todo lo que podamos. ¿A dónde está? Está aquí atrás. Bueno, vamos a aprovechar y nos vamos.
Ahí está. Venga. Ahora sí, vamos a prender, vamos a encender la luz, ¿sabes? Que venga todo lo que quiera. ¿Dónde están las escaleras, macho? Ah, era para abajo. Ahí. Bueno, bueno, apaga, Dani. Macho, ¿en serio? Mira, aquí hay otra PDA. ¿Qué más hay, tío? Oh, mira, una tablilla. Esta es una tablilla naranja, es diferente que las otras. La vamos a escanear y luego la vamos a pillar. Bueno, ¿qué más hay, tío? ¿Qué más hay que podamos pillar de aquí? Creo que nada más. Sí, nada más, tío. Esto... Joder, macho. Está que no vea, ¿eh? El tío está... Bueno. A ver, ¿dónde tengo la salida, macho, ahora? ¿En serio? Bueno, venga. No le gusta la luz. Bueno, a ver si esta vez no sale bien como la otra vez. ¡Hostia! Bueno, macho, si la contamos o no la contamos. ¿A dónde está este? Mira, aquí está, tío. Aquí está, tenemos que esperar. Está como loco. Bueno, a ver. Venga. Vámonos. A toda máquina, Dani, a toda máquina. Ah, no, mira, eran estas, pensé que... A ver. A toda máquina, macho. A toda máquina. Lo hemos conseguido, tío. Bueno, todavía no hay que cantar victoria, ¿vale? Sube, mi amor. Sube. Sube. Bueno, este sonido que a veces molesta, pues ahora no sabes la alegría que me da, tío. El sol. A ver, ¿en serio? Bueno. Mira. Bueno, ya que estamos aquí, gente. ¿A dónde está casa? Está ahí. Venga. Vamos a buscar la entrada. Aquí. Bueno, teníamos una por ahí, tenemos otra por acá. Acá. Esta me gusta más. Ahí, apaga la luz. Ahí está. Bueno. ¿Qué te digo? ¿Qué te cuento? A ver. Este está. ¿Este cómo está el Simon? ¿Cómo estás, macho? 94. Venga, a full. A tope. No sé si me quedaba algo de aquí. Déjame pensar un segundo. ¡Wow! ¡Oh, qué aventura, tío! Bueno, a ver, déjame pensar un minutillo. ¿Qué tengo? Tengo este, pero no tengo el otro. Bueno, no pasa nada. Yo creo que de aquí tenemos todas las plantas. Los voxel, tenemos el cascabel moteado. Conseguimos todo. Tenemos toda esta variedad. Ahí está el lago interno.
teníamos la PDA de aquí del lago interno, así es que nada, nada, yo te diría que no, mira, la verdad, hice una parada como para ver la luz del sol, ¿sabes lo que te digo? Igual me podría llevar, a ver, tengo lugar aquí para, no, mira, estoy petado, tío. Bueno, el Seymour tiene lugar, me podría llevar unas semillitas, pero no, 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 porque saco la semilla, a ver, saco la semilla, tío, de la base, ¿eh? Solo le doy con el cuchillo, las vuelvo a replantar y tengo mogollón de semilla ahí. Dime que bajé bien, así. Bueno, gente. Y ahora me tengo que meter yo en el culo de la Aurora para que me coma el... No me comió este, me va a comer el otro. ¿Qué pasa aquí? Ahí está. Bueno, venga. A ver. ¿A dónde está mi casa? Mi casa. Ahí. Venga. Vamos. A toda máquina. A toda máquina, macho. Bueno, mira, menos mal que vinimos de día, tío. Imagínate esto, vamos a ir así bordeando la superficie, ¿eh? Vamos a ir bordeando la superficie. Fíjate las vueltas que dimos. El arrecife, bueno, solo vimos un curvador, la verdad que fue bastante bueno, aunque cuando lo tuvimos a este de frente, tío, te digo yo que se me frunció todo, ¿sabes? Mira la aurora, macho. Ahí está, bueno. A ver. No, para pa atrás no, Dani, para adelante. Metí la reversa, ¿sabes? Porque esto... Bueno, el Seymour se ha aguantado. La verdad que acá hay que sacarle, tío. Hay que ponerle un 10 al Seymour. Se ha aguantado. Y eso que no tenía los golpes. Menos mal que nos dimos cuenta. Lo dejó con 20, tío. Si lo llega a romper, bueno. Nos podemos volver con el deslizador. Pero vamos a ver que no es lo mismo. ¿Sabes lo que te digo? No es lo mismo. Podíamos haberle dado con el rifle de éxtasis, sí, también. Pero qué sé yo. No sé. Bueno, mira. Ya está, la verdad que hemos conseguido lo que fuimos a buscar. Por tanto, esto está al 100%, así que lo voy a meter de una aquí en la cochera, digamos, ¿sabes? Venga, ahí estamos. Welcome aboard, Captain. Pues muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar a dejar las cositas que trajimos y tenemos, bueno, cositas por leer y tenemos... Aquí había una gaveta de esta que decía decoración químico. Era una de estas. Acá, esta. A ver, bueno, mira. Esta para armarnos nuestro laboratorio, ¿sabes? Bueno, y se acabó lo que se daba, tío. A ver, ¿tenemos algo más? Esto es un huevo. A ver. Huevo había aquí. A ver, este. Bueno, mira, de este tenemos dos, tío, que no sé qué es. Estos tenemos dos también, estos dos grandes, bueno, estos tenemos tres, pero no sé bien qué son. A ver, este lo voy a ver si lo tiro por aquí, tío. Me acordaré que está aquí. Sí, me voy a acordar. Y la tableta la tenemos que poner con nuestro equipo. Nuestro equipo lo tenemos por aquí. Luego, bueno, habría que ver si no lo cambio. Bueno, mira, esta la tenemos aquí, bien. Y esta la vamos a poner acá. Bueno, tenemos una tableta naranja que no sé bien para dónde va. Y tenemos la tablilla esta que tampoco sé bien para dónde va. Pero no pasa nada. Nos tomamos una de agua y queda algo para comer. Nos comimos un pescadito. Mira, pescadito, lo que se llama pescadito, no me lo voy a comer. Vamos a comérmelo mármoles. Pero vamos a pillar, a ver. Vamos a pillar. ¿Este cómo va? Bueno, este todavía tiene los cuatro, así que nada. A ver, esta. Ahí está. Bueno, subimos un poquito y vamos a pillar un poquito de agua. Mira, nos vamos a llevar una de sal para el pescadito y nos vamos a llevar... dos de agua, ¿vale? Y esto que se ponga en marcha, no pasa nada. Que ahora es de día, que consuma ahora, ¿sabes?
Y bueno, a ver. No, mira, me voy a beber esta agua, tío. No importa, llego a 100. Mira, quedé pipón. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, pipón, pipón. Ahora bien, uy, macho, no tengo pescadito. No tengo pescadito. ¿En serio no tengo pescadito? Bueno, mira, me pillo uno de aquí. Me pillo. Voy a poner la sal aquí, que ya veré, y me voy a pillar uno de estos, ¿vale? Ahí está. Ahí tenemos dos pescaditos, ¿sabes? Dos pescaditos. Tenemos, bueno, a ver, le vamos a dar a esta, a ver qué pasa. Yoki Kasa. I said Kasa. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial details. Oh, enviar entierro inmediato. Bueno, mira, ahí está la cápsula 13. Uf, tío, entierro inmediato. Bueno, a ver, aquí, ¿qué tenemos, macho? ¿Qué nos ha dado? Vamos a mirar. Ah, la tablilla, que la podemos fabricar o prefabricar con los datos que conseguimos. Las aletas de recarga, esto está bueno. Aletas ultra deslizante, ¿qué más tenemos, tío? El acuario alienígena, este lo tenemos que hacer y meter los huevos que tenemos adentro del acuario, tío. Lo que pasa es que tenemos que hacer una habitación más. Tenemos camita individual, pero nosotros tenemos una camita doble, residuos nucleares. De momento no, la cafetera, por supuesto. ¿Esto qué lleva? Esto lleva dos de titanio. Bueno, tío, mira, ¿sabes una cosa? Aquí había titanio. Sí, venga, nos vamos a hacer la cafetera. A ver. Esta la vamos a poner por aquí de momento. Espero no olvidarme, pues si voy cerca de la aurora, hago cagada, ¿sabes lo que te digo? Y esta la vamos a pasar aquí. Muy bien. Ahora, esta la vamos a poner aquí en el 1 y vamos a construir la cafetera, tío. Porque, a ver, ¿para qué la hemos traído, ¿sabes? No sé si hacerla acá abajo o hacerla arriba. No, acá abajo podría andar, tío. A ver, nos vamos a poner esta y vamos a hacer. ¿A dónde está la cafetera esta? Aquí, esta. Bueno, a ver, ¿la hacemos ahí o acá no entra? No, en estos laterales no entra. Bueno, no pasa nada. Acá tampoco y no lo quiero arruinar porque me gusta eso como está. Bueno, mira, ahí. Ay, a ver si quiero un café. Claro que quiero. Bueno. Muchas gracias, maestro. Ah, bueno, un americano, mire, ¿eh? Un auténtico espresso italiano diluido con agua americana insípida. Venga, ahí está. Bueno. Ahora sí, ¿eh? Ahora tenemos cafetera. Nos vamos a to toma asiento, Dani. Toma asiento, por favor. Bueno, mira, aquí tenemos muchas cosas por investigar, gente. A ver, datos alienígenas. Datos de análisis, tablilla naranja. A ver qué nos dice. Este dispositivo resuena suavemente y proyecta un brillante símbolo naranja en forma de N. Podría posibilitar la forma de interactuar con tecnologías compatibles. Bueno, como más o menos el otro, aunque estoy viendo que aquí hay como una especie de alfabeto, tío. Bueno, en fin. Superviviente de la de Gassi. Superviviente de la de Gassi. Tenemos registro. Este, el final, oh, el macho, qué tétrico. A ver, salió de la nada un kraken alienígena más grande que un cíclope. Abrió un enorme agujero en el casco, reforzado, apenas alcancé mi respirador a tiempo. Se lo dije, le dije que todos otros vendrían.
La apertura me lanzó del hábitat y ese monstruo se volvió contra mí. Justo cuando estaba al alcance de sus tentáculos, Maida apareció de la nada. Tenía un deslizador submarino en la mano y una pieza de metal afilada en la otra. Quería o acabar con esa bestia o morir en el intento. La última vez que la vi, le había clavado el metal en el cuello y se aferraba a él mientras el monstruo hacía lo que podía para librarse de ella. Regresando hacia la oscuridad, estoy seguro de que ella cumplió su deseo de una forma o de otra. Después creí que vi una luz en el fondo, esperaba que quizás Bar había nadado hacia ella, así que seguí ahora, me pregunto si algo, siquiera me quedo oxígeno, ya no hay más hábitat, no puedo ver el cielo, seguramente algo se ha captado el olor de mi sangre. Macho, qué final. Se cagaron muriendo los dos. La que habían contratado, que era una mercenaria. ¡Boh! Entrada de voz, esto, enfermedad. A ver, Bart, por favor, dejad de pelear y escuchad. Estamos enfermos. ¿Qué? Paul, ¿cómo? Habéis estado tosiendo, ¿verdad? Sintiéndonos enfermos. Granos, Margaret, sí. Los biométricos del traje nos habían avisado si estuviésemos enfermos. Es algo nuevo, no está en la base de datos. Escúpelo entonces. ¿Qué va a pasar? ¿Nos volveremos del revés? ¿Nos disolveremos? Es una bacteria alienígena, esa es la que tenemos nosotros. Está por todas partes, en el organismo del planeta. Está aterrado nuestro código genético. Está alterando nuestro código genético. Paul, ¿cómo están sobreviviendo las criaturas aquí si están infectadas? Aún no lo sé. Necesita que abra algunas pruebas para ti, que encuentre qué le produce eso. Bar, no. Solo dime qué necesitas, hijo. Materiales, equipo. Solo podría tener algo de silencio. Necesito tiempo para pensar. Bueno. Por desgracia, el tiempo aquí, entrada de voz corriendo riesgo. Margaret, Maida ha abordado el hábitat. ¿Por qué estás tan contenta, Maida? Ya verás, chico. Te he traído una cosa. Eso de fuera es un leviatán. Lo he remolcado hasta casa sobre el submarino. ¿Mataste esa cosa? Aún respira. Iba a acabar el trabajo, pero no puedo quedarme aquí y charlar, si lo preferís. No, entonces sed útiles y pasarme un cuchillo reforzado. Se te ha ido la olla. Has traído esa cosa aquí. Y si no está tan comatoso como parece, y si vienen otro, preferirías que, hubiese curiosidad y hubiese venido por voluntad propia, o que le haya dejado hecho un desastre y lo arrastrase hasta aquí. Cuando salgamos de este planeta, pienso arrastrarte por todos los tribunales de la maldita federación. Bueno, por desgracia no salió ninguno. Ah, mira, hay una más, tío. Entrada de voz, desastre, desastre. A ver, a ver, a ver. Hasta aquí ha llegado contigo arriesgando nuestra vida. Oh, déjalo, jefe. El chico no puede acabar con esta enfermedad sin espécimen para su estudio. Yo solo los estoy trayendo a casa. Bar, díselo, dile que tengo razón. Los dos están equivocados. Margaret, no puedo ver cómo resisten la bacteria y los matas a todos. No es que siempre accedan a venir con vida, dice ella. Se refiere a que está siendo imprudente. Padre, la otra opción no es mejor. Si nos quedamos aquí y no salimos fuera, tenemos que encontrar un término medio. Paul, no puedo comprometerme. No mientras ella esté en mi base. ¿Tu base? Me voy fuera. Bart ha dejado el hábitat. Bart, vuelve dentro. Es peligroso. Maldita sea, chico. Sé que puedes oírme. Sonidos de Leviatán. Margaret, jefe, jefe, deja la radio y ponte el casco. ¿Qué? Agárrate. Sonido de Leviatán rompiendo el agua entrando. ¡Oh, macho! ¿En serio?
Bueno, en definitiva ella los trajo, ¿sí? Carnívoros, a ver, crustáceo. Bueno, aquí nos dice, nos habla un poquito de lo que es el crustáceo, tiene 10 extremidades diferentes, comportamiento, las rayas y otros servidores luminados son una presa habitual. Claro, por eso no hay que andar con luz, tratamos de andar a oscura, pero a veces las luces atraen su poco y deseada, su poca deseada atención. Bueno, la flora tenemos marino, no sé qué pusimos aquí. Bueno, las esferas estas que están ahí abajo. Bueno, gente, ya habéis visto, ¿eh? Ya habéis visto, nos queda la cápsula 13, la cápsula 7. Tenemos otro mensaje más. Yo primero haría la cápsula 13, luego me tiraría a la cápsula 7, ¿m? Porque lo he estado pensando, gente, y vamos a ver, ¿cómo explico esto? A ver. A ver, el tío dice que esto está sudoeste del culo de la aurora, o sea, ahí, ¿verdad? Entonces, si está al sudoeste que está hacia ahí, ¿nosotros cómo damos para no llegar a esa zona? A mí se me ha ocurrido que desde aquí, si nosotros tiramos, por ejemplo, no sé, más o menos, tampoco es que si nosotros tiramos así al sudeste, vamos más o menos como en el culo de la aurora, ¿sabes lo que te digo? ¿Entiendes? Porque el culo de la aurora está, fijaros otra vez, está mirando hacia allá, tío. Entonces, si nosotros aquí tiramos ahí, más o menos vamos para ese lado, tío. Ahora, que salga, no sé, podíamos probar, no cuesta nada, no cuesta nada. Mira, mira mi jardín, tío. Mira mi jardín, espectacular. Bueno, en fin, pero me parece que lo vamos a dejar para el próximo episodio. El próximo episodio, entonces, vamos a ir a tratar de ubicar la cápsula 7, o primero vamos a ir a hacer la cápsula 13 y luego volvemos a base y vamos a la cápsula 7 o tratamos de ubicarla. Porque, ¿por qué digo volver a base? Porque, bueno, porque mira, la cápsula 13 está ahí, tío. Y qué sé yo de la cápsula 13, cómo ir para aquel lado. No sé, no, estoy perdido. Desde aquí, más o menos, tengo una visión del panorama, ¿sabes? A propósito de esto. Esta de las 500 metros ya la hicimos. Y esta le vamos a cambiar el color. Le vamos a poner un naranjita. ¿Sí? Esa será la próxima que hagamos. Vamos, mira, este es el pasajero de alta prioridad. El cual, bueno, ya habéis visto que la PDA dijo que prepararan todo para el entierro. Así que no sé lo que vamos a buscar. Algo habrá ahí dentro de la cápsula o cerca que nos interese. Y bueno, y nada. Lo vamos a buscar y a traer lo que sea necesario. Bueno, gente, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Espero que les esté gustando, ¿eh? Vamos haciendo, creo que todo, poco a poco. Podríamos ir más rápido, sí, pero nos perderíamos parte de la historia que a mí, la verdad, me gusta. Así es que nada. Vamos andando. Como digo, muchísimas gracias por haberme acompañado. Suscribiros si aún no lo estáis, que es importante. Así vamos creciendo esta linda comunidad. Y nada, dale like si le ha gustado el vídeo. ¿Y qué más puedo decir, gente? Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Chau, chau.